filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Today, we celebrate women who are strong and brave. Women with grit and grace. Women who embrace and create change. Today, we rise to the occasion. We come together to learn, create, do, and lift each other up. Today is our day. Today, we celebrate. Welcome to Animus. Welcome, Animus founders Lucienne Gigante and Carlos Cobián. Yeah.
Buenos días, ¿cómo están? Ah, más duro, vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están? Yeah, se ve la energía, se ve la energía. Bienvenidos a la cuarta edición de Animus. Animus nació hace 4 años con la visión y la apuesta en el desarrollo económico de Puerto Rico a través del desarrollo económico de las mujeres. Creemos que proveer oportunidades de crecimiento, zapata real para el crecimiento de Puerto Rico. Y de eso se trata Animus, de proveerles a ustedes una gran plataforma de desarrollo económico. Asimismo, Animus es una plataforma que lo que pretende es ayudar a nuestro país, básicamente. Ahora más que nunca, después del huracán María, el tema de empresarismo y de autoempleo cobra más relevancia. Así que eso es Animus. El propósito de Animus es ayudar a las mujeres a alcanzar su máximo potencial. El 60% de las mujeres en Puerto Rico en la fuerza laboral, jefas de familia, viven bajo los niveles de pobreza. ¿Qué podemos hacer si ese 50% de la población empieza a crecer? ¿Cómo eso cambia la vida de una comunidad y de un país? La realidad es que todo lo que hacemos y todas las decisiones que nosotros tomamos en Animus están basadas en estos core values. El primero, colaboración. Aquí estamos para colaborar. Nosotros en Animus hemos realizado múltiples colaboraciones con muchas organizaciones que nos han apoyado aquí. Segundo, educar. Y hablamos de empoderar, y la palabra empoderar está un poquito trillada, pero verdaderamente tú empoderas a través del conocimiento, de las experiencias, de la educación. Tercero, innovar. Si quieres resultados diferentes, tienes que innovar, tienes que atreverte. Tienes que atreverte a fracasar para ser exitoso. Conectar. Hoy hay, miren para atrás, mire este escenario. Tenemos que conectar, conozcan personas, preséntense. Aquí está todo el mundo que les va a abrir una puerta. Empoderar, como habló Carlos, es con qué decisiones yo voy a tomar para mi próximo paso. Y liderar, todos somos líderes. Vamos a aprovechar de esa oportunidad. La realidad es que Animus, como dijo Lucien al principio, es una plataforma que lleva ya 4 años. Nuestro primer evento vinieron 500 personas. Segundo evento vinieron 700 personas. El año pasado, después de María, que nosotros tuvimos, siempre hemos cancelado Animus varios años por los huracanes, pero el año pasado estuvimos en una gran encrucijada si lo hacíamos o no, y lo hicimos y vinieron 800 personas. Estamos súper contentos por anunciarles que hoy tenemos aquí 1,200 personas que se registraron. Para nosotros esto es un sueño. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a ese nivel, pero eso te dice y es un vivo testamento de que estamos haciendo las cosas bien y que ustedes nos están apoyando. Así que quienes están aquí es igual de importante. Aquí hay mujeres y hombres de todas las edades, de todas las industrias, de todas las profesiones, de todas las carreras. Y no importa en qué caminar tú estás, aquí hay algo para ti. Así que gracias a todas las personas que están aquí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí es la primera vez que están en Animus? Levanten la mano. ¡Wow! Eso está bien cool. Yes. Muy bien. Qué bueno. Esperamos no disappoint you. ¿Cuáles son nuestras metas hoy? Bien claro, queremos inspirarlos con historias de éxito, historias de fracaso, historias que tú digas, ¿sabes qué? Si esa persona lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Sí, hoy van a haber más de 25 speakers. Miren su agenda, muchas son de 10 minutos. Y lo que queremos es eso, que mires lo que vas a ver, que te toque, que te llegue y vamos para la próxima. La segunda es conectar. Hoy tenemos que conectar. Ustedes todos están sentados en mesas y tienen a lo mejor gente alrededor que conocen. Es bueno que hoy salgan de su área de confort, así que hoy tenemos que conectar y luego empoderar, como les dije ahorita, con el conocimiento. ¿Okay? Tenemos muchas actividades pasando durante este día, empezando por el A Market, que es como un bazar de empresas lideradas por mujeres que están allá al lado. En ese A Market están más de 25 empresarias locales presentando sus productos. Los invitamos a que vayan,
a que compren, a que pregunten, a que las conozcan. Y también tenemos otra tarima con charlas de todo tipo durante todo el día. Aseguren comprar y apoyar a esa empresaria local con ATH Móvil para que al final vamos a tener muchas sorpresas. Tenemos unos workshops. Nosotros escuchamos el feedback de ustedes del año pasado y querían workshops. Ahora mismo, cuando bajan la escalera a mano izquierda, en el salón 202, apúntenlo, 202, hay tres workshops bien buenos sobre balance, work and life balance, de ventas, y tenemos Business Model Canvas, cómo tú generar un plan de negocio de manera sencilla. También tenemos los Mentor Booth, que son las sesiones de mentoría en el A-Market, en donde vas a tener la oportunidad de tener mentoría uno a uno con nuestros speakers de hoy. Hasta Mónica Puig va a estar allí, ¿verdad? Sí, y con líderes de la industria. Sí, busquen la agenda, apúntense, tienen 10 minutos para hablar con estas líderes que de otra manera a veces no hubiésemos podido tener esa interacción uno a uno, y pregúntense y ayúdenla y le piden el email para que sigan la relación. También tenemos el Startup Showcase, y es que aquí en Tarima durante el almuerzo vamos a tener mujeres de Puerto Rico emprendiendo, contando de sus proyectos. Así que es la oportunidad de ustedes inspirarse, ver ideas y ver lo que la innovación que se está pasando en Puerto Rico. Y por primera vez en un Startup Showcase, una estudiante va a presentar una idea y un proyecto. También vamos a tener los Sponsor Sessions, como les dijo Lucien ahorita, en el A-Market. Es una tarima en donde vamos a tener las personas que tienen su booth allá o algunos de los startups también presentando durante el día. Vamos a tener el Super After Party en el Sheraton. Así que a las 6 nos vamos para allá y vamos a montar un parecito chévere. No digan nada. Y luego, nuestro Q&A. El año pasado, mucha gente decía, mira, queremos hacerle preguntas a las speakers. Y como el formato de Animus es un formato muy dinámico, muy rápido, pues no tenemos tiempo para eso. Pero este año, pues, tenemos una tecnología que, por ejemplo, a Stella Nolasco, ustedes pueden ir a esta página, sli.do, www.sli.do, y ahí abren, les vamos a dar ahorita el nombre, que es Animus, y pueden hacerle preguntas, y cuando yo esté entrevistando a Stella, yo voy a mirar las preguntas que ustedes les hacen y se las hacemos. Así que eso va a estar pasando para ver un poquito más de interacción. Mejores prácticas. Si tú le quieres sacar el jugo Animus, te vamos a compartir las mejores prácticas. La primera es esto. Esto se llama Shoshin, ¿ok? Esto es un concepto japonés. Y lo que significa Shoshin es beginner's mind. You need to have a beginner's mind. ¿Qué es el beginner's mind? Es la mente de un niño que no tiene experiencia, que no tiene paradigma set in stone, ¿ok? Es el growth mindset. Tienes que estar abierto a escuchar, a aprender. Hoy van a ver muchos speakers aquí, algunos con quien vamos a estar de acuerdo, otros con quien no. Gente muy diferente a ti. Pero si tenemos un open mind y vivimos el Shoshin, nosotros vamos a aprender más y vamos a crecer. Salte de tu zona de comfort, ese comfort zone. Preséntate a la gente. Dile qué tú haces. Ese silos que no le queremos contar las ideas a otros porque no las copian, eso es cosa del pasado. Colabora. Pregúntale a alguien, ¿a quién me puedes presentar que me puede ayudar? Crea valor. Añade valor. ¿Cómo tú puedes ir ayudando a diferentes personas? Eso es. Si tú vienes aquí con la mentalidad de capturar valor, no le vas a sacar el jugo a esto. Tienes que tener una mentalidad de crear valor. ¿Cómo yo puedo conectar a estas personas? ¿Cómo yo puedo ayudar a estas personas? Y es como un boomerang. Si tú das amor, te llega el amor. Si tú lo que estás buscando es amor y no das amor, no te va a llegar. Así que eso es bien importante, y crear valor. Participar. Tenemos un montón de actividades. Tenemos los workshops, tenemos el A-Market. Muévete alrededor del salón y participa. Y no lo dejes aquí. Vamos a salir hoy todos con ganas de comernos el mundo. Haz esa llamada mañana. Haz esa cita. Busca, aprovecha y ábrete esa puerta. Bueno, así que esas son las mejores prácticas. Vamos a ver. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores. Esto que está pasando aquí no es posible sin nuestros patrocinadores. Llevamos años con nuestros auspiciadores que se han vuelto más que un auspicio. Son grandes alianzas y los verán en el A-Marker con diferentes ejecuciones y diferentes maneras de poder tú seguir aprendiendo. Gracias al Nuevo Día. A Tactical, a Telemundo, Ford, Lincoln, T-Mobile. Evectec, agente de AT&T, Walmart, First Bank, Walgreens, Banco Popular, The Mall of San Juan, JetBlue, BDO, Ferraioli, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, Special Care, Dove, 3M. Un aplauso para todos nuestros auspiciadores, por favor. De igual manera, nosotros nos gusta jugar con todo, jugar en cancha. Y nuestros colaboradores son tantos.
todos los aceleradores, todas las organizaciones que empoderan mujeres, organizaciones fuera de Puerto Rico y Puerto Rico que trabajan junto a nosotros, creando agenda, refiriéndonos gente, hablando de temas. Animus es un trabajo de un gran equipo, gracias a nuestros colaboradores. Y a los que están aquí, que hoy no son colaboradores, llámenos, escríbanos, queremos colaborar, nosotros estamos abiertos a la colaboración. La clave es que juntos somos más. Y mientras más colaboremos y más nos ayudemos, mejor nos va. Así que háganos ese acercamiento. Lo más importante, your voice matters. Lo que escribas, lo que habla, cambia la vida, hace la diferencia. Escucha, usa tus redes. El hashtag es AnimusPR. Hay 1,200 aquí, pero hay millones que te siguen. Todos nosotros tenemos un gran círculo de influencia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué escribiste? Ese quote, esa cita, búscala. Hay muchos exhibidores de allá, de organizaciones sin fines de lucro. Visítalas, taguéalas. Ayuda a amplificar este día y este mensaje. Siempre lo digo en los live feeds, compartir el conocimiento es obligatorio, así que déjense sentir. Esto es un movimiento y el movimiento se logra si somos loud y utilizamos las herramientas que tenemos en nuestro poder. Utiliza Facebook, utiliza Instagram, utiliza Twitter, tómate fotos, selfie, toma fotos aquí a las speakers, las frases, todo. Pero compartamos esto. Y finalmente, estamos listos. Y cuando hacemos unos eventos tan grandes como este, cosas pasan, ¿verdad? Y muchas cosas pasan a veces a última hora. Y anoche, una nos pasó. Nuestra primera speaker no se pudo montar en el avión. Y no llegó. Y venía de California, pero... Pero una puerta se cierra y otras se abren. Y ella dejó 20 minutos para dos empresarias que están empezando nuevas con grandes organizaciones que le ofrecimos una gran oportunidad de presentar hoy en Animus. Y las van a ver ahora. Vamos allá. ¿Estamos listos? Voy a preguntar una vez más para arrancar. ¿Estamos listos? Bueno, empieza Animus.